defendemos nuestra tierra. Aquí nadie nos viene a intimidar. Y es que un equipo de fútbol es más que eso. Es más que la venta de las entradas, más que el importe de un jersey o una bandera, y mucho más que el precio que puedes pagar por un jugador. Un equipo, un escudo, una camiseta, son una extensión de tu identidad, de tu tierra, de los sueños de grandeza o de tu propio orgullo, de una cultura característica y de símbolos sagrados en los que crees. Tú tienes la fuerza para vencer. La historia de Santos Laguna no es para cobardes ni advenedizos, no es para derrotistas ni pechos fríos, porque el máximo símbolo de la tierra que venció al desierto tiene apariencia heroica y cicatrices de una lucha donde siempre se impone. ¿Cómo poner un precio al Cristo de las Noas, al río Nazas, a las dunas de Bilbao o al centro donde el general Villa hizo historia? Desde San Pedro a Tlahualilo, desde Matamoros a Gómez Palacio, o desde Lerdo hasta Viesca. No hay corazón que se raje en todo el desierto. Aquí o estás o no estás. Dueños, directivos, cuerpo técnico, jugadores o afición. El que no la sude, lo queremos fuera. ¿Recuerda, Alejandro, cuando no era posible la salvación? Cuando no iba a ser viable la compra. Cuando alzaste una copa, otra y una más. Cuando el pueblo del desierto llenó el estadio, los bulevares y la plaza mayor. Cuando los guerreros fueron tu pauta y tu mayor éxito. No pierdas la fórmula, no extravíes el camino, ni con la más grande amenaza, ni con la incertidumbre en el horizonte. El equipo de todos suda con valor. No olvides que aquí todo cuesta el doble, y lo que importa es que peleamos y peleamos de verdad. Hoy más que nunca, el Santos Laguna necesita acercar a su masa social, a la que lo ha hecho fuerte los últimos 39 años, que está en algún rincón esperando una señal de vida, de compromiso y de fidelidad para hacer lo que siempre ha sido este ícono para este territorio. La razón más grande y contundente de que puedes vencer cualquier adversidad es que eres un invencible creyente del desierto.